Frente al augurio permanente del fin del capitalismo, asistimos a una nueva crisis que amenaza, como en situaciones anteriores, no con el derrumbe del sistema, sino con su reforzamiento, que se traduce en un incremento en la concentración de capital provocado por el necesario control del mercado y la influencia predominante de su industria cultural. Esta realidad, que pone de cabeza a pueblos enteros, obliga a los revolucionarios del mundo a reflexionar y a revisar la teoría que sustenta la revolución y el carácter de la acción política que ha de emprenderse. Ahora, ¿cuáles serán las premisas fundamentales del marxismo que debemos rescatar para entender y enfrentar esta realidad? Militantes y pensadores latinoamericanos que participaron en el primer encuentro de economía política marxista desarrollado recientemente en Caracas, Venezuela, nos responden. Bueno, el marxismo surge para comprender, para conocer y comprender el capitalismo. Y actualmente nosotros estamos en una sociedad capitalista. Capitalista además en una fase difícil, puesto que el capitalismo a nivel mundial está en una crisis sistémica, del sistema capitalista espantosa. De manera de que por eso es que están haciendo todas las barbaridades que están haciendo. Medio, prácticamente todo el Oriente Medio está en guerra como producto de lo que hace el capitalismo para mantenerse. Y toda América Latina está sufriendo los embates de esta fase del capitalismo, de manera que lo que nos enseña el marxismo, que nos enseña a conocer al capitalismo y para poder transformar la sociedad, yo rescataría esa idea, precisamente vamos a entender esta fase. ¿Quién más claro que el marxismo nos lo puede explicar? ¿Qué características tiene esta fase? ¿Cómo se debe actuar cuando el capitalismo llega a estos niveles de fase imperial? Lenin decía que la fase superior era el del capitalismo, era la fase imperial, y estamos en la fase imperial, donde el imperio prácticamente no respeta la vida de nadie, no respeta las leyes internacionales, invade países, hace guerras gratuitas, etcétera. Entonces la mejor enseñanza que nos podemos rescatar del marxismo hoy es eso: entender bien por qué se da esta fase y cómo se debe combatir.